Ok, hermanos, vamos a continuar adelante con nuestra serie de lecciones acerca de la homilética. La primera lección tenía que ver con principios que deseo que usted tenga en mente, deseo que tenga usted presente en su vida como maestro de la palabra de Dios, como predicador del Evangelio de Cristo, como un siervo de Dios quien le sirve fielmente. Y uno de los puntos principales que observamos en la lección anterior es el punto o el énfasis o el enfoque principal de predicar solamente la palabra de Dios. Espero que haya apuntado los textos bíblicos que mencionaba para que de esta manera usted los pueda tener presente. Yo le animo en nombre del Señor, hermanos, a que por favor los memorice, los tenga siempre presente en su vida, porque si usted los tiene presente en su vida, esto le ayudará a usted a predicar solamente la palabra de nuestro Dios. Hay un pasaje que se me pasó dárselos en la primera lección y quiero que por favor lo busque en su Biblia o lo apunte ahí en su cuaderno. Y este pasaje es Marcos capítulo 1 y verso 38. Aquí en Marcos 1:38, perdón, los discípulos estaban buscando a Jesús en el contexto. Y dice la Biblia que Jesús le responde a los discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Note, vamos a los lugares vecinos para que predique ahí, porque para esto he venido. Le digo mucho esto a los hermanos estudiantes en la escuela de predicación. Cuando usted esté de pie detrás de un púlpito, siempre recuerde Marcos 1:38. Recuerde la razón y el propósito principal por el cual usted está detrás de ese púlpito: para predicar la palabra de Dios, porque para esto he venido. Cristo no vino a predicar de política, Cristo no vino a predicar de la economía, Cristo no vino a predicar del entretenimiento, Cristo vino a enfatizar la voluntad del Padre. Y eso es exactamente lo que yo quiero que usted y yo y todos los que predicamos la palabra de Dios, que hagamos siempre eso en nuestras vidas. Otro punto que quiero enfatizar en esta segunda lección, vamos a enfatizar muchas cosas, pero una de las cosas que quiero enfatizar es la práctica de la memorización. Hermanos, la memorización es una práctica muy importante para poder proclamar la palabra de Dios, para poder preparar la palabra de Dios en preparar la palabra de Dios, sino más bien preparar las lecciones que vamos a presentar a la audiencia. La memorización es un punto clave en la vida de los maestros de la palabra de Dios. Tenemos muchos textos bíblicos que nos ayudan a poder a entender este punto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 11 y verso 18, se nos invita, se le animó al pueblo del Antiguo Testamento, y ese es un principio que nosotros también podemos tomar del Antiguo Testamento. Recuerde que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos capítulo 15 y versículo 4 y 5. Entonces, ese principio de guardar la palabra de Dios en nuestra mente, hay que ponerlo en práctica. También Salmos 119 y versículo 11. Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que vamos a permitir que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Y una de las maneras de cómo podemos hacer eso es estudiándola regularmente y tratando de recordar lo más que podemos de lo que la Biblia nos enseña. Así que tratemos de poner la Biblia en nuestra mente. No me estoy refiriendo de los 31.102 versículos que componen toda la Biblia, 1.189 capítulos. No me refiero a eso, sino más bien, me estoy refiriendo a que todos esos textos bíblicos que le van a ayudar a usted en su crecimiento espiritual y en la preparación de lecciones bíblicas, memorice, tome el tiempo para memorizar la palabra
nuestro Dios. Y usted verá que eso le ayudará en gran manera. Le ayudará bastante, créamelo, se lo digo por experiencia. Su servidor ha escrito un libro en inglés y en español, como usted lo quiera, en cuanto a principios prácticos de cómo memorizar muchos textos de la Biblia, de cómo memorizar libros completos de la Biblia, y también hay una sección, una breve sección en cuanto a cómo predicar sin notas. Así que le recomiendo que agarre ese libro, lo estudie, lo lea una, dos, tres veces, practique esos principios que menciono en ese libro, para que así usted pueda aprender cómo memorizar muchos textos de la Biblia. Estamos hablando de cientos y cientos de textos bíblicos. Usted puede llegar a ser una Biblia andante. Usted puede memorizar la palabra de nuestro Padre celestial, porque tiene la capacidad para poder hacerlo si tan solamente usted desea hacerlo. Su servidor escribió un poema que va de la siguiente manera: la mente del hombre tiene la capacidad de memorizar la Biblia con toda humildad. Sus sabios consejos ayudan sin parar, ayudando a los santos continuamente a no pecar. Sus palabras inspiradas vamos pueblo a guardar, para que a nuestro Padre glorioso vayamos siempre a honrar. Comencemos con gran gozo nuestro tiempo a dedicar, para que la ley de nuestro Dios comencemos a memorizar. Con esfuerzo y anhelo las excusas desechemos, para que el camino quede libre y la palabra memoricemos. Así que podemos, hermanos, con la ayuda de Dios, memorizar la palabra de Dios, la cual nos va a ayudar en gran manera, especialmente en la preparación de las predicaciones, de las lecciones, de los bosquejos que vamos a estar preparando para predicarlos a la audiencia a la cual le vamos a estar predicando la palabra de Dios. Nuevamente, usted puede entrar a mi sitio web www.regresandoalabiblia.com y usted va a encontrar ahí una serie de estudios que su servidor ha preparado, y yo le invito a que baje, descargue en su computadora gratis todos estos estudios, especialmente el de memorizando las escrituras, para que usted pueda aprender acerca de estos principios. En lo personal, la memorización de la palabra de Dios me ha ayudado bastante en la preparación de lecciones bíblicas. Hay lecciones que probablemente me toma una, dos horas, tres horas prepararlas, y a otro hermano probablemente le tomaría una semana prepararlas, porque no tiene en su mente todos los textos bíblicos que su servidor ha memorizado. Bueno, tiene que ese hermano en Cristo que está preparando esa lección, tiene que acudir a las concordancias para poder encontrar los textos que quiere utilizar. Pero cuando usted ya se ha memorizado cientos y cientos de textos bíblicos y usted se sienta y pone ahí su punto número uno en el bosquejo del sermón, usted se acuerda de muchos textos que puede usar para el punto número uno. Luego de repente usted se acuerda de muchos textos para el punto número dos y otra vez más textos para el punto número tres, los cuales ya están en su mente. ¿Por qué? Porque usted ha memorizado una variedad de versículos bíblicos, los cuales usted tiene preparado para poder predicar la palabra de nuestro Padre celestial. Así que pues nuevamente le invito a que por favor tenga presente ese libro, le va a ayudar en gran manera a poder tener muchos textos, para que así cuando usted comience a preparar las lecciones le pueda ayudar bastante. Otro de los puntos que quiero enfatizar, hermanos, es los requisitos para ser un expositor de la palabra de Dios. Hay ciertos requisitos, hay requisitos para ancianos, hay requisitos para diáconos, y bueno, también hay requisitos para aquellos que quieren predicar la palabra de nuestro Padre celestial. Y todos esos requisitos son esenciales si queremos tener éxito en la comunicación de la palabra de nuestro Dios. Número uno, requisito número uno, debe ser amante de la verdad, amante de la palabra de nuestro Dios. Cualquier persona que no ame, que no quiera las escrituras, no va a poder predicar un mensaje eficaz, un mensaje
que va a producir cambio en la vida de las personas. Así que necesitamos amar la Biblia. Tener la actitud del salmista David. En Salmo 119, 97, el salmista David dice: "Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación". Así que vamos a amar la palabra de Dios. Vamos a considerar los mandamientos de Dios más que nuestra comida. Como dice Job, capítulo 23 y versículo 12 y 13. También otro requisito esencial para aquellos que quieren exponer la palabra de Dios: debe estar dispuesto a recibir las críticas, tanto positivas como negativas. Cuando comenzamos a predicar la palabra de Dios, obviamente vamos a cometer errores, probablemente vamos a leer mal un texto, probablemente vamos a dar una cita incorrecta. Usted quería decir Marcos 16, 16 y dijo Lucas 16, 16 y se equivocó ahí. Probablemente no pronunció una palabra correcta. En fin, puede que cometa algunos errores cuando usted trate de comunicar la palabra de Dios. Bueno, siempre van a haber aquellos hermanos que van a estar listos con su cuaderno, no para apuntar los textos bíblicos, sino más bien para apuntar la crítica que le quieren hacer a usted. Le apuntan todos los errores que usted cometió. Bueno, usted le pregunta de qué predicó la lección y no le van a poder decir de qué, pero sí le van a poder decir todos los errores que usted cometió. Bueno, hay que estar preparados para eso. Uno de los requisitos para ser un expositor de la palabra de Dios es estar dispuesto a recibir tanto la crítica constructiva como la crítica destructiva. Digo en cuanto a esto, hermanos, porque a través del ministerio de la predicación y la experiencia que he tenido, he visto y escuchado de hermanos quienes tienen el deseo de predicar la palabra de Dios, tienen el deseo de comunicarla y ponen todo de su esfuerzo, son bien sinceros en su esfuerzo y dedicación, y luego de repente cometen un error y viene un hermano predicador ya con experiencia, y en vez de animarle, en vez de exhortarle de una manera positiva, lo aplasta y le dice: "¿Cómo puede ser posible que cometiste ese error? El texto era este, no era este, no debería de estar predicando". Son palabras que se han escuchado, hermanos, en otras congregaciones. Y este hermano, me acuerdo que él me comentaba que le hicieron eso enfrente del púlpito. El hermano estaba predicando y el predicador desde abajo le dijo: "¿Sabes qué? Bájate de ahí, todavía no puedes. No puedes ni leer los textos y esto y lo otro". Y lo bajó del púlpito enfrente de todos, hermanos. El hermano quedó avergonzado y ya nunca más quiso el hermano pararse detrás de un púlpito para predicar la palabra de Dios. Es triste que eso pase. Y sucede. Hay hermanos que simplemente no tienen la capacidad para razonar correctamente en cuanto a estas cosas. Y en vez de hacer un bien, hacen un mal. Nunca desanimemos a aquellos que quieren aprender, hermanos, a preparar lecciones bíblicas. Nunca les desanimemos. Antes bien, animémosles. Oremos por ellos. Motivémosle para que sigan adelante creciendo en esto de la predicación. Nuevamente, vamos a cometer errores. Nos vamos a poner nerviosos. Pero eso es parte de la preparación y entrenamiento, ¿verdad?, que estamos recibiendo en cuanto a querer predicar la palabra de Dios. Yo me ponía súper nervioso, hermanos, cuando comenzaba a predicar la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios, no lo hago. Pero mucho del nerviosismo que tenía antes era por falta de preparación en cuanto a mi lección. No la preparaba correctamente, no le daba el tiempo adecuado, y por eso es que me ponía muy nervioso, porque no sabía qué es lo que iba a decir. Entonces, con el paso del tiempo, las personas van aprendiendo, los hermanos van aprendiendo en cuanto a la preparación de las lecciones, y luego llegan a un punto en el cual hacen un buen trabajo. Cuando conocí a un hermano, su nombre es Ulises Ibarra, vive allá en Lufkin, Texas. El hermano, me acuerdo que en cierta ocasión vino a mi oficina y me dice el hermano: "Yo quiero que usted me enseñe, hermano, a predicar la palabra de Dios, a evangelizar, quiero crecer como cristiano, ya no quiero nomás estar calentando bancas".
Bueno, le dije al hermano, ok, hermano, ¿estás seguro que quiere hacer todo esto? Y dijo el hermano, sí, hermano, yo quiero crecer. Bueno, lo espero aquí todos los martes a las 3 de la tarde para estudiar la palabra de Dios. Y tráigase su Biblia, su pluma y su cuaderno y vamos a estudiar. El hermano todos los martes estaba ahí presente y comenzó a aprender en cuanto a evangelizar, comenzó a aprender en cuanto a cómo preparar lecciones bíblicas. Y hermanos, el hermano es digno de alabar en cuanto al crecimiento que ha tenido. Es manifiesto a todos. Y el hermano predica la palabra de Dios como si hubiera asistido a una escuela de predicación. Entonces, si queremos, podemos avanzar. Pero el hermano estuvo dispuesto a recibir tanto la crítica constructiva como la crítica destructiva de algunos hermanos que tienen el propósito solamente de desanimar. Así que necesitamos estar dispuestos a esto. Ese es un requisito esencial, hermanos, si queremos tener éxito como expositores de la palabra de Dios. Número tres, debemos de estar dispuestos a ser estudiantes diligentes de la Biblia. Si queremos tener éxito y si queremos crecer como expositores de la palabra de Dios, necesitamos pasar tiempo estudiando el libro santo, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, Pablo le dice al evangelista Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Dios quiere que seamos estudiantes diligentes de su palabra. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de ella. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Debe estar dispuesto a crecer al conocimiento, a ser un estudiante diligente de la Biblia, porque esto le va a ayudar en gran manera a conocer mucho de la palabra para poderlo comunicar a su audiencia. Va a pasar tiempo leyendo capítulos completos, examinando esos capítulos, examinando ciertas palabras claves que se encuentran en el texto bajo consideración. Va a pasar mucho tiempo, perdón, poniendo atención al contexto de los pasajes que está analizando. En fin, debe estar dispuesto a hacer eso. Un hermano dijo, no, hermano, eso de preparar lecciones, sermones, eso es mucho trabajo, hermano. Se toma mucho tiempo y yo simplemente no tengo el tiempo para hacerlo. Bueno, no es de todos, hermanos, el ser expositores de la palabra de Dios. Son pocos los que desean tomar el tiempo, dedicar el tiempo para aprender estos principios de cómo preparar lecciones bíblicas. Y bueno, yo le felicito a cada uno de ustedes que están aquí presentes en este momento observando esta lección y aprendiendo. Veo que tienen el deseo de aprender cómo preparar lecciones para poder presentarlas a la audiencia a la cual van a estar predicando. Así que les felicito, que Dios les bendiga en gran manera y les siga motivando, les siga animando a seguir adelante. No se den por vencido, hermanos. Sigan aprendiendo poco a poco. Ahora no esperen que el cambio y el conocimiento venga de la noche a la mañana. Van a pasar meses y meses en los cuales usted va a estar estudiando, va a estar aprendiendo, va a estar predicando a la misma vez y va a ir creciendo en el conocimiento y va a poder ser un expositor eficaz de la palabra de nuestro Dios. Así que necesita tener ese requisito, ser un estudiante diligente de la palabra de nuestro Dios. Siguiente, debe de vivir una vida ejemplar, debe ser un buen ejemplo para los demás. Hermanos, los hermanos que predican la palabra de Dios deben ser personas que se esfuerzan por vivir lo que predican. Así es, vivir lo que predican. A los estudiantes siempre les digo y les recuerdo, la hermandad desea ver un sermón, no oír un sermón. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que la hermandad va a poner atención a mi manera de vivir, a mi conducta como cristiano. Y si yo estoy predicando en contra del pecado y yo estoy practicando ese pecado en mi vida, la hermandad va a saber acerca de ello. Y esto va a ser un obstáculo, en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. La gente no va a experimentar un cambio en su vida
cuando ellos saben y ven que nosotros estamos siendo inconsistentes en cuanto a lo que predicamos y practicamos. Recuerde las palabras de Lucas, que Lucas registra en Hechos 1:1. Nos habla acerca de las cosas que Cristo comenzó a hacer y enseñar. Primero, hermanos, hay que hacer y luego enseñar. No enseñar primero y después hacer. Hay que predicar con el ejemplo. Y la Biblia dice en el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4 y versículo 12, le dice al evangelista Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, deben gobernar en nuestras vidas como cristianos. Debemos de ser un buen ejemplo para que cuando comuniquemos el mensaje a la audiencia, ellos puedan recibir ese mensaje con solicitud, puedan recibir ese mensaje con amor, sabiendo que el que está predicando esa lección está practicando esa lección en su vida. Así que debemos de ser un ejemplo de lo que predicamos. Vivamos lo que predicamos. Así que también otro requisito más que podemos ver en cuanto a esto es que usted debe estar dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe estar dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en cuanto a esto también añadimos el requisito de estar dispuesto a sufrir por Cristo. Siempre que prediquemos la palabra de Dios en su pureza, van a haber muchos quienes no van a estar contentos con ello. Van a haber muchos que no van a soportar la sana doctrina. Van a haber muchos que nos van a criticar por predicar en cuanto a una sola iglesia, la iglesia verdadera. Van a haber algunos que se van a enojar cuando prediquemos en cuanto al bautismo como esencial para la salvación. Van a haber muchos que se van a enojar cuando prediquemos acerca de la fidelidad y la constancia a los servicios de adoración. Van a haber muchos que se van a enojar cuando prediquemos en contra del pecado. Pero recuerde que usted está aquí en esta tierra para hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. Dice el apóstol Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerde que nuestra lealtad y fidelidad está para con Dios, no para con los hombres. Así que tenga eso presente en su vida, porque muchas veces vamos a recibir presión por parte de la hermandad que no quiere escuchar el mensaje de la sana doctrina. Pero usted predique la palabra de Dios. Recuerde que su compromiso es para con Dios, no para con los hombres. Cristo, el apóstol Pablo, menciona en Gálatas capítulo 1 y versículo 10. Gálatas 1:10 dice: o trato de buscar el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Bueno, si tratara yo de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Hermanos, no agrademos a los hombres. Hay que predicar la palabra de Dios en su pureza, porque haciendo esto es como podremos lograr el cambio en las vidas de las personas. Bueno, vamos a continuar adelante con este tema de la homilética. Y ahora vamos a hablar acerca de los componentes del sermón. Perdón, vamos a estudiar en cuanto a estos, cómo estructurar un sermón. Ahora, como mencionaba en la lección número 1, probablemente usted, alguna de las cosas que voy a mencionar en cuanto a la estructura del sermón, probablemente usted no los ha visto antes, no los ha escuchado antes. Normalmente lo que se habla en cuanto al bosquejo del sermón es el tema, el texto, la introducción, el cuerpo y la conclusión. Y bueno, y no hay nada de malo con eso. Eso es lo que debe de estar en el bosquejo de un sermón. Pero hay otras cosas adicionales a estos puntos ya mencionados que yo quiero enfatizar, los cuales están escritos
aquí en el libro que les estaba mencionando. Si usted tiene el libro en su computadora o si usted le ha sacado copias a este libro, bueno, estoy en la página 15 y usted puede ir a la página 15 y ver ahí qué es lo que estoy enseñando en cuanto a esto. Así que los componentes del sermón, bueno, voy a enfatizar 9 puntos en lo que es el bosquejo del sermón, el esqueleto, el cuerpo de un sermón. Así que voy a enfatizar lo que es el tema del sermón, lo que es el texto del sermón, lo que es la proposición, voy a explicar en cuanto a ello también, lo que es el objetivo del sermón, lo que es la introducción, voy a explicar también acerca del texto, voy a explicar lo que es la declaración de discusión, luego voy a explicar lo que es el cuerpo del sermón y luego la conclusión del sermón. Así que si tiene la oportunidad de memorizar estos 9 pasos, estos 9 puntos, le pido a que lo haga. Ahora probablemente usted diga, no, hermano, esto sí que va a estar difícil. Si batallo con los 5 puntos nomás, ahora imagínese añadirle 4 más. Entonces esto va a estar difícil. No lo vea de esa manera. Véalo del lado positivo. Véalo de un lado positivo. Y nuevamente, ahorita por el momento, esto, ¿verdad?, pues para usted probablemente es difícil. Probablemente no tiene sentido para usted. Pero bueno, le pido, ¿verdad?, que por favor considere lo que voy a explicar, lo considere cuidadosamente para que de esta manera pueda entender los puntos que voy a mencionar. Voy a estar utilizando la pizarra para hacer algunas notas y así de esta manera usted las puedan ver. Voy a utilizar, ¿verdad?, pues lo que es de este lado y lo que es de este lado para que así, ¿verdad?, no vaya a estar enfrente de ustedes y vaya a taparles a lo que está aquí esta parte de atrás. Pero una vez más, ya explicándole estos 9 puntos, usted va a entender un poco, ¿verdad?, pues mejor en cuanto a esto de los componentes del sermón. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el tema del sermón. El tema del sermón. Y bueno, pues todos los sermones deben de tener un tema, un título, de lo que va a estar predicando, de lo que va a estar hablando. Así que puede ser, ¿verdad?, creciendo en el amor, puede ser un tema, por ejemplo, fortaleciéndonos en el poder del Señor, ingredientes esenciales para un crecimiento espiritual, pudiera ser la importancia de la oración, otro tema, ¿verdad?, que se puede predicar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La importancia de la fe, el porqué del bautismo. Todos estos son temas que se pueden predicar. Si ya va a hablar de temas, ¿verdad?, pues más profundos, ¿verdad?, los peligros del premilenialismo, ¿verdad?, pues la doctrina falsa del rapto. Son temas de los cuales se pueden predicar a la audiencia. Así que necesitamos, ¿verdad?, pues tener esto en cuenta. En cuanto a lo que son los temas o los títulos de los sermones que usted escucha, probablemente usted ha escuchado una variedad de sermones que han sido predicados por diferentes predicadores. Probablemente usted ha asistido a una conferencia o bíblica o una campaña evangelística. Y bueno, ahí están los temas de los cuales se van a predicar en la invitación de esa campaña. Entonces ahí tiene títulos de temas de sermones que se pueden predicar. También usted puede ver o considerar libros de sermones escritos por hermanos de la Iglesia del Señor, y usted puede ir a darse idea de diferentes temas que usted puede predicar, exponer a la hermandad. Así que puede usted, pues, considerar todos estos medios para poder obtener temas o títulos de sermones. Otra de las maneras de cómo usted puede obtener los temas que va a predicar, porque en ocasiones usted se pone a pensar, no, pues, ¿de qué puedo predicar?
¿De qué puedo enseñarle a los hermanos? Bueno, puede usted hablar acerca de la fidelidad, normalmente la importancia de la fidelidad. Puede usted hablar acerca de la importancia de la asistencia a los servicios. Puede predicar en contra del pecado, de las terribles consecuencias del pecado. Entonces usted puede hablar acerca de estas cosas. Usted puede también observar las diferentes necesidades que hay en la iglesia del Señor. Usted puede ver, ¿verdad?, pues que a lo mejor tal vez hay necesidad en cuanto al amor fraternal en la congregación donde usted se reúne. Y bueno, usted prepara una lección en cuanto, ¿verdad?, a la importancia del amor fraternal. Y usted explica lo que es el amor fraternal y por qué, ¿verdad?, se debe de practicar el amor fraternal, por qué es importante el amor en la congregación. Probablemente usted, ¿verdad?, vea en la congregación que hay muchos que están desanimados, y bueno, usted predica, ¿verdad?, un tema en el cual usted motiva a los hermanos en Cristo a seguir adelante en el camino del Señor, no importando las diferentes pruebas y obstáculos que encontremos en el camino. Probablemente ahí en la audiencia hay muchos visitantes que no han obedecido el Evangelio de Cristo. Bueno, usted prepara una lección, una predicación en cuanto al Evangelio, en cuanto al plan de salvación, en cuanto a las bendiciones de ser un cristiano, en cuanto a las bendiciones espirituales en Cristo. Entonces usted puede pensar y predicar en cuanto a esas lecciones para poder dirigirse a cada una de las necesidades que hay en la congregación. Por eso hay que estar al tanto de las cosas que pasan en la congregación para poder enseñarles la palabra de nuestro Padre Celestial. En cuanto a esto de los temas, hermanos, de los títulos que usamos en los temas, hay que pensar, hay que desarrollar en nuestra mente esa habilidad de pensar para que cuando nos sentemos ahí en una silla y en un escritorio y comenzamos a pensar, ok, ¿de qué puedo predicar este domingo? ¿Qué lección puedo presentarle a los hermanos? Usted entonces comience a pensar, a darle vuelta a su cabeza, pensando en las diferentes lecciones que usted pudiera predicar. Y esto de pensar es algo muy importante. Debemos de tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Todo el tiempo estar al tanto de buscar, ¿verdad?, diferentes cosas en el diario vivir que puedan servir como lecciones para predicarlas. Por ejemplo, en cierta ocasión me encontraba camino a casa del trabajo y pasaba por el centro de Dallas y veía un letrero que decía que tenía así varios mensajes. Decía, hacía una pregunta en grande ahí en el este anuncio. Decía, era una pregunta, ¿cuál fue su excusa para no usar el cinturón de seguridad? Y bueno, al lado de esa pregunta estaba una lápida y esa lápida decía, se me olvidó. Entonces, ¿cuál fue su excusa para no usar el cinturón de seguridad? Y bueno, ya esta persona muerta, en su lápida dice ahí, se me olvidó. Y bueno, vi eso, vi ese anuncio y luego me recordé, mejor dicho, me acordé de un tema para predicarlo. ¿Cuál fue su excusa para no obedecer el Evangelio de Cristo? Y bueno, los puntos principales tenían que ver, bueno, no pensé que estaba perdido o no creía que el bautismo era esencial para la salvación. Bueno, yo ya estaba bautizado o yo no creía en Dios, en fin. Las diferentes excusas que la gente va a dar en aquel día cuando ya estén en el castigo eterno. Así que luego agarré una idea en cuanto a lo que son los temas. Entonces hay que estar siempre al tanto de las diferentes ideas que podemos obtener para que así de esta manera podamos desarrollar temas de estas ideas. Otra recomendación que le doy es que tenga un cuaderno al lado de su cama con una pluma. Hay ocasiones cuando es la 1 de la mañana, 2 de la mañana y no puedo dormirme.
y de repente estoy ahí dándole vueltas y vueltas a la cabeza pensando en muchas cosas y de repente se me viene a la mente un sermón del cual predicar. Y bueno, se me viene a la mente el sermón, el tema, los puntos principales y luego, luego los apunto ahí. En cierta ocasión pensé en un sermón, no tenía una pluma y papel y dije, oh, pues mañana me acuerdo. Mañana, mañana yo me levanto temprano y apunto esos puntos principales. Bueno, ¿saben qué pasó? Al día siguiente me levanté temprano y ¿qué pasó? Se me olvidó por completo el sermón que quería predicar. Así que no haga eso. Tenga ahí su lápiz, su cuaderno y apunte ideas para sermones. Ideas, a veces títulos de libros me dan ideas para sermones. Frases o conversaciones que tengo con hermanos. A veces, ¿verdad? Hablamos algún problema, esto y lo otro, y ahí me acuerdo, ok, hay que predicar un sermón en cuanto a eso. Entonces, siempre esté pensando en cuanto a los temas. Como mencionaba, puede agarrar libros de sermones de hermanos para darse una idea de los temas que tienen ahí, ¿verdad? Así que ahora, en cuanto a lo que son los temas, hermanos, muy importante que escojamos temas prácticos, temas que se entienden, temas que no vayan a ser tan difíciles de preparar. Hay ocasiones cuando hermanos asignan temas en conferencias o campañas, temas tan difíciles que el simple título no se entiende a qué se está refiriendo ese título. Entonces, y los hermanos esperan, ¿verdad?, que uno prepare una lección de 45 minutos basado en ese título, que es bien difícil entender qué es lo que se está pidiendo ahí. Entonces, hay que ser prácticos en los títulos. Una hermana en cierta ocasión, un estudiante viene a mi oficina y me dice, hermano, estoy batallando en cuanto a esto de los sermones. No me salen, hermano, no me salen los temas. Y bueno, pues le hago la pregunta y le digo, pues le pregunto, hermano, pues ¿qué tema estás tratando de preparar? Bueno, ¿cómo se titula el tema? Y dice el hermano, bueno, mi tema es el que corre se cae de panza y el que no corre se va, no alcanza, algo así, dijo el hermano, ¿verdad? Y bueno, le pregunto, hermano, ¿y qué significa eso, el refrán o dicho, lo que sea? Bueno, y comenzó a batallar el hermano para explicarme lo que significaba eso, que el que corre no alcanza y el que corre se va de panza. Y entonces no entendía muy bien el hermano a qué se estaba refiriendo y le dije, hermano, el tema que estás escogiendo es un tema que no tiene sentido. Entonces, si batallas para entender ese tema, ahora ponte a pensar, sentarse a preparar un tema de eso y luego la audiencia pues, va a quedar confundida. Entonces, enfócate en temas prácticos, como por ejemplo ingredientes para una oración aceptable o ingredientes para un crecimiento espiritual. Trabajando en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, temas prácticos que tú puedas, en los puntos principales de ese tema, puedas, ¿verdad?, presentar lecciones prácticas y entendibles a la audiencia. Y el hermano, pues gracias a Dios, ahora es un excelente expositor de la palabra de Dios, puso en práctica los principios que le mencionaba, ¿verdad?, en los consejos que le di, y pues, hermano, lo mismo le digo a ustedes. Cuando piensen en sermones, en títulos de sermones, en cuanto a los temas, piensen en temas prácticos que les van a ayudar a poder entender, ¿verdad?, pues, de lo que quieren predicar, para que si lo entienden, lo van a poder preparar y luego lo van a poder predicar. Así que piense en los títulos, ¿verdad?, en los temas que va a estar predicando. Pero nuevamente, hay que pensar en cuanto a esto. Bueno, estamos listos para otro break. Vamos a tomar un descanso de unos 10, 15 minutos y luego vamos a continuar adelante con la siguiente lección. Voy a mencionar otras cosas más acerca del tema y después nos vamos a mover a lo que es el texto del sermón. Así que vamos a nuevamente a tener un descanso y luego seguimos adelante con
la tercera lección. Que el Señor les bendiga, hermanos. Disfruten su descanso.